parte final del programa Así es Nicaragua, Erika y Perla van a hablar con los hijos del son, con Ramón Echevarría. Yo voy a presentar la pieza Rica Cumbia de Martín Ruiz, integrante de los hijos del son. Y después de Rica Cumbia, Erika y Perla conversan con Ramón Echevarría, director de los hijos del son. Y seguimos de fiesta con los hijos del son. Esta rica cumbia, sabor tropical, baila el periodista, baila el locutor, a todos les gusta bailar rock and roll. Hijos del Son nos acaban de presentar La Rica Cumbia. Nos pusimos alegres en este programa. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo estamos? Mucho gusto estar con ustedes en Canal 6, con el programa Así es Nicaragua de Wilmer López y ustedes ahora que están al frente de este bonito programa cultural que identifica a nuestro país. Es un placer para mí estar de nuevo con usted. Bueno, y hoy que queremos compartir con nuestros amigos dos primicias. Por primera vez vamos a tener, la partitura de Nicaragua Rubén, que es nuestra canción dedicada a nuestro panida insigne Rubén Darío, hecha por el maestro director de la Orquesta Nacional, Hugo Sandino, a quien le agradecemos a todos los amigos de la Orquesta Nacional por habernos acompañado el 18 del mes pasado, enero. Y otra primicia que tengo es este hermoso libro, que viene a complementar la clase que nosotros damos en la Escuela Nacional de Música, que se llama Folclore e Historia Nacional de la Música Nicaragüense, escrito por nuestro hermano y amigo Wilmer Efraín López Martínez, para la gente que no sabe cuáles son sus dos nombres y sus dos apellidos. Así es que encantado de la vida que me haya hecho llegar este presente a Wilmer, y gracias porque lo vamos a compartir con los nuevos estudiantes de la Escuela Nacional de Música, Luis Abraham Delgadillo. ¿Cuánto tiempo tienen de ser los hijos del son y cuántos integrantes componen el grupo? Un cuarto de siglo, 25 años ya estamos cumpliendo. Somos cuatro, a veces somos cinco, a veces seis, a veces tres. Va dependiendo, pero siempre, por lo general, somos cuatro miembros del grupo, los que hemos estado siempre de planta, porque a veces invitamos a músicos y, bueno, ya los que siempre invitamos se caracterizan como miembros o amigos del grupo Los Hijos del Son. Así es que Los Hijos del Son, no solamente somos los cuatro que estamos de planta, podemos ver a otra cara nueva, podemos ser cinco, podemos ser seis, podemos ser lo menos tres, pero no menos de tres.
ahí, así somos los hijos del son. Así nos hemos estado desarrollando en esta nueva faceta que nos ha tocado vivir con lo de la pandemia, porque hemos estado un poco distanciados del público haciendo trabajos virtuales. Pero bueno, queremos enrumbarnos este año y hacer cosas más cerca de nuestra gente. Muchas gracias. ¿Algo que agregar, Erika? Sí, don Ramón, quería preguntarle cuáles son los temas que nosotros hoy vamos a tener el privilegio de escuchar. Como estamos en el aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro indio Pan de Rosa, vamos a hacer una de las canciones que él cantaba, Mi novia lejana, en una versión nuestra. Y vamos a hacer Leonzo, el ancestral, que es una canción dedicada a este pintor figurativo de Matagalpa. Y vamos a hacer también Nicaragua Rubén, que estuvimos hablando de. Y ya habíamos escuchado anteriormente La rica cumbia, escrita por Martín Ruiz para el grupo Los Hijos del Son, porque es un tema que más o menos nos describe la manera y la singularidad y la particularidad de lo que nosotros hacemos como música. Bueno, entonces escuchemos Nicaragua Rubén. Y aquí tengo en mis manos la partitura. Bueno, adelante. León, orgullosa de ti, mi país, ufanado también en saber de tu sabiduría, tu grandiosa poesía, la frontera cruzó el maestro con el azul rebosa. Hay los niños del trópico cantando tus poemas. Van alimentando nuestra mente y el alma, que es pan espiritual. Si la patria es pequeña geográficamente, con tu prosa y tu verso uno grande la sueña. Si la patria es pequeña geográficamente, con tu prosa y tu verso uno grande la sueña. Padre del modernismo, patriota, caballero del siglo, autodidacta, prodigio intelectual, hermoso es Nicaragua, de tu nombre Rubén. Mi país agradecido está del poeta, corazón de Pinol, te llevamos cada día presente, todo nicaragüense te recordará. Si la patria es pequeña geográficamente, con tu prosa y tu verso uno grande la sueña. Si la patria es pequeña geográficamente, con tu prosa y tu verso uno grande la sueña. Grande la sueña, Nicaragua, Rubén. Seguimos disfrutando con Los Hijos del Son. Y Ramón, cuénteme un poquito, ¿cuántas producciones discográficas tienen? También quisiera saber si de repente su música nosotros la podemos conseguir en diferentes plataformas digitales o dónde podemos adquirir esos discos, porque yo me los quiero llevar a mi casa. Bien, ahora con esto de la modernización de la tecnología, ya no se puede medir que grabas tantos discos, porque realmente no pasa nada con los CD.
Lo único que la gente puede es vernos, estamos en un canal de YouTube que se llama Los Hijos del Son, Grupo Musical, y pueden disfrutar de nuestros videos. Ahí estamos alimentando cada mes, ¿verdad? No puedo decir que cada día, sino cada mes estamos alimentando un poco con videos y canciones en audio para nuestra gente que nos está siempre monitoreando de alguna manera. Estamos en YouTube, ¿verdad? Ya no podemos estar midiendo de que... cuando habían los discos, grabamos 10 discos, más o menos, 10 discos con 12 canciones. Entonces, más o menos grabamos unas 100 canciones, que no todas de nuestra autoría. Tenemos como 24 canciones que son de Martín, de Eduardo, mía, más o menos 24 canciones originales. Las otras son canciones nicaragüenses de otros compositores, como la de nuestro indio Pan de Rosa, A mi novia lejana, que nosotros hicimos una propia versión. Y así, pues, algunas canciones que nos han salido del alma, como la de Nicaragua Rubén, la de Leonzo, el ancestral, que también es un tema que va... que está para ustedes aquí. Y entonces ahí nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Radio La Primerísima también, en los 91.7 FM. Ahí compartimos todos estos tópicos de la cultura nicaragüense en la revista de Omar García los días miércoles, los días viernes a las 11 de la mañana y los sábados, que estoy solitario en un programa de música del recuerdo que se llama Remembranza, de 11 y media de la mañana hasta donde el cuerpo aguanta, hasta como las 2 de la tarde, más o menos. Eso es todos los sábados, los miércoles y viernes, ahí en La Primerísima. Ahí nos pueden encontrar, nos encuentran en la Escuela Nacional de Música también los días lunes, jueves y viernes. Ahí estamos de las 2 de la tarde en adelante, dando un poquito de lo que nosotros hemos recabado en todos estos 25 años. Excelente. Perla, a ver, ¿qué podemos agregar? Bueno, Ramón, usted conoció al indio Pan de Rosa. ¿Cómo era él? Bueno, era la fotografía ese tipo campesino que podía identificar a nuestra raza, yo digo así. Un tipo, bueno, no lo puedo comparar con Leonzo, porque son diferentes campos en el arte, pero el indio Pan de Rosa, aparte de que no sabía leer, no sabía escribir, tenía una gran capacidad mental para componer, y era el prototipo del campesino nicaragüense. No quiero llamarle indio, pero sino campesino nicaragüense. Tuve el privilegio de conocerlo ahí en la Radio Sandino, él tenía un programa por ahí, y después la vez que lo miré actuar en el Teatro González cuando vino Luis Méndez, me acuerdo, en los años de la Revolución, yo era un chavalo, ¿no? Se nota, ¿no? Y entonces ahí tuve el privilegio de conocer al indio Pan de Rosa, que no necesitaba micrófono para cantar, tenía un vocerrón, una gran capacidad natural de estar en un escenario y tenerte así, tenerte a la expectativa de qué pasaba con su cantadito chiflado. Muchas gracias, Ramón, y me gustaría que nos interprete A mi novia lejana, del indio Pan de Rosa. ¿Qué dice? Claro que sí, ese es el tema bonito que traemos en un homenaje a este inmortal indio nuestro, Pan de Rosa, A mi novia lejana, con los Hijos del Son. ¡Ese Pan de Rosa! A mi novia lejana, lejana, son tan largas mis noches y oscuras, y mis días cortos y amargos, porque huyeron de mí tus ternuras. Bajo un palo frondoso y oscuro se tornó cuando tú te alejaste, y las aves callaron sus cantos, porque tu dulce amor me cambiaste. Hace tiempos mi lira no toca, y el jilguero en el bosque no trina, y las aves callaron los cantos. Como calma esa voz que no trina, para mí se acabó la alegría. Qué dolor, qué tristeza siente el alma, porque huyeron de mí tus ternuras, porque huyeron de mí tus dulzuras. Y si vos me has llamado a tu puerta, y mi pecho te espera impaciente, porque ya mi adorada no viene a calmar con sus besos mi frente. Un gordo abrazo para el inmortal Pan de Rosa. A mi novia lejana, lejana,
tan largas mis noches y oscuras y mis días cortos y amargos. Porque huyeron de mí tus ternuras bajo un palo frondoso y oscuro. Se tornó cuando tú te alejaste y las aves callaron sus cantos. Porque tu dulce amor me cambiaste. Hace tiempo mi lira no toca y el jilguero en el bosque no trina y las aves callaron sus cantos. Como calma en la voz que no trina, para mí se acabó la alegría. Qué dolor, qué tristeza siente el alma, porque huyeron de mí tus ternuras, porque huyeron de mí tus dulzuras. Y si vos me has llamado a tu puerta y mi pecho te espera impaciente, porque ya mi adorada no viene a calmar con sus besos mi frente. Los hijos del son, en homenaje al indio Pan de Rosa. Quiero agradecer a Erika Seijas, que nos acompañó, a Perla Martínez, pues, siempre. Y quería preguntarte, Erika, ¿cuál fue, o cómo, no sé, cómo evaluaste tu experiencia en este programa? Bueno, le agradezco, Wilmore, la invitación. Gracias también a Perla, que ha sido muy linda conmigo. Me encanta, fíjense, para mí como venezolana estar en este país y poderme empapar de la cultura y de las diferentes manifestaciones artísticas que tiene este país es para mí un privilegio, un placer. Y espero que no sea, lo voy a comprometer, lo voy a comprometer, espero que no sea la última vez que me invite. Quiero que conozcan el trabajo de Erika. Ella es la directora de los coros y orquestas que hay en todo Nicaragua y que están asentados, está en la oficina en el Ministerio de Educación. Así que podemos grabar unos buenos coros y unas buenas orquestas. Así es, claro que sí. Vamos a ponernos de acuerdo con los delegados. Bueno, Perla, conociste a Leon Sosaen. Te pregunto esto porque la canción que viene con mi amigo Ramón Chavarría es el ancestral Leon Sosaen. Claro que sí, Wilmore. Yo lo conocí. Él habitaba en el barrio Los Ángeles, cerca de Ciudad Jardín. Sí, cierto. Por ahí trabajaba y habitaba, pues. Ahí tenía su taller. Leonzo, ¿qué usaba en la...? Él usaba en la cabeza una pluma de lapa. Sí, exactamente. Esa era su característica. Y usted conoció a Leonzo también, ¿verdad? Claro, lo conocí ya con este amigo orfebre, Carlos Garzón, que tenían una muy gran afinidad en cuanto al trabajo de respaldar el arte aquí en nuestro país. Sabes que Carlos Garzón fue pues, uno de los grandes... patrocinadores y era un admirador de Leon Sosaen. Ahí conocí su trabajo, sus pinturas, pues su estilo figurativo, como dije yo, y me gustaba ese atuendo que siempre andaba de chorotega, le decía yo, como le digo yo en la canción, un campesino singular también, pero bueno, con vastos conocimientos en el arte, no solamente en la pintura, en la plástica, sino que era un hombre, digamos, autodidacta, completo, con bastante cultura universal, puedo decir yo. La última vez que lo grabé fue en Palsila. Ah, sí, su pueblo natal. Exactamente. De Palsila a Matagalpa, le digo, hay un suspiro de distancia, está cortito, sí. Como digo en esta canción hermosa. Y claro, Matagalpa y Nicaragua deben de sentirse orgullosos de Leonzo porque trascendió las fronteras como Rubén Darío. Bueno, entonces, gracias Perla, gracias Erika. Y vamos a dejar en la parte final de su programa, Así en Nicaragua, Leonzo Sosaen, el ancestral, con los hijos del son, y los esperamos la próxima semana en otro programa de Así en Nicaragua. Con todo el cariño para Leonzo, el ancestral. La Matagalpa, hay un suspiro de distancia, un bosque el cual vio nacer. Vida Leonzo hasta su infancia, ancestral fue su figura, chorotega, pinolé.
sol en cada ojo. Su pasión de hombre pionero se fue para la ciudad, dejándole el corazón a la montaña y al viento y al pájaro cantor. A la montaña y al viento y al pájaro cantor. Aborigen es tu atuendo y tu acento campesino y la identidad mayor. Dios os ha dibujándole a la vida y al amor. Dios os sigues dibujándole a la vida y al amor. Dios os vives dibujándole a la vida y al amor. ¡Échale! ¡Ah! Alonso Sainz, con todo el cariño. De sus amigos, los hijos del son. Cual vio nacer, y de Leonzo hasta su infancia, ancestral fue su figura, chorotega pinolero, dejándole en cada hora. Su pasión de hombre pionero se fue para la ciudad, dejándole el corazón a la montaña y al viento, y al pájaro cantor, a la montaña y al viento, y al pájaro cantor. Aborigen es tu atuendo, tu acento campesino, la identidad mayor. Dios os sigues dibujándole a la vida y al amor. Dios os sigues dibujándole a la vida y al amor. Dios os vives dibujándole a la vida y al amor. 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 Y al amor.